Bienvenidos a un nuevo tutorial en Photoshop donde les vamos a mostrar cómo mejorar la calidad fotográfica de una fotografía tomada desde un teléfono móvil. Es muy complicado llegar a conseguir la calidad de, que podríamos obtener tomándolo con una cámara digital, pero sí que podemos mejorar un poco nuestra calidad. Os vamos a mostrar dos efectos. Vamos a duplicar la capa fondo, botón derecho, duplicar capa. Y la vamos a llamar fondo retocada. Bien. Eh, esto lo hacemos para siempre tener la capa fondo disponible y poder volver a trabajar con ella y para ver la diferencia de nuestra fotografía actual a la fotografía inicial trabajaremos sobre la capa fondo retocado y vamos a aplicar el filtro de enfocar o en, sí, enfocar máscara de enfoque a diferencia que los otros modos de enfocar que podría ser pues enfocar enfocar bordes enfocar más este no nos va a marcar de una forma tan intensa el granulado de la película. Si tenemos la casilla pre previsualizar activada podemos ver la diferencia e ir ajustando los diversos valores según cada fotografía. Esto va a depender pues en cada toma incluso en, la, en el resultado que nosotros deseamos obtener. Una vez tengamos los valores y un efecto que sea de nuestro agrado aceptamos. Otro, otro paso interesante que podemos aplicar es el de filtro, otros, no, filtro ruido y reducir ruido. Desde aquí, lo que vamos a hacer es este granulado que comentábamos antes, aún marcarlo menos. Y al igual que los otros valores, esto va a depender siempre de cada fotografía. Una vez hemos hecho esto, aceptamos. Si, bueno, antes de aceptar, si trabajáramos en avanzado, podríamos trabajar por canal y e ir reduciendo el vídeo de cada canal paso por paso. Algo que es bastante interesante. Ir ajustando luego vosotros con más tiempo y mirando todos los canales. Hasta conseguir un efecto de, de una reducción que, que pues nos, nos interese para la fotografía. Si Quitamos el ojo, podemos ver la diferencia de nuestra toma y podríamos aplicar más efectos, como ya explicamos en tutoriales anteriores, el de paso alto, por ejemplo, duplicar capa, paso alto, vamos a filtro, otros, paso alto y le damos un valor, por ejemplo, de 4, ok, esto lo pasamos a modo de luz suave y eh, bajamos su opacidad hasta que el ojo no sea del agrado. A partir de aquí eh, todos los demás pasos, pues es ir ajustando niveles de curvas tonales y demás, pero es muy complicado llegar a conseguir mayor calidad más adelante que, que hayamos cogido un poco más de nivel. Os explicaremos cómo, cómo ir siguiendo diversos pasos a modo de ir coloreando parte por parte del cuerpo y eh, redibujar la fotografía para conseguir esa calidad obtenida. Así que hasta aquí este tutorial, gracias por vuestra atención y hasta el próximo.